El pasado viernes, dos acusados por robo de motorizados en la comunidad Antaquilla de la provincia Franz Tamayo fueron quemados luego de que comunarios en un cabildo acordaron hacer justicia por mano propia. Respecto de la quema de varias personas en el lugar por robo de vehículos, porque la población estaba reticente, alrededor de 800 a 900 personas constituidas en un cabildo han determinado pues esta ingrata situación de quemar vivas a dos personas. La policía y fiscalía al ingresar al lugar identificaron un vehículo quemado y solo cenizas de quienes fueron acusados por robo. A través de las investigaciones internas de este sindicato y al auxilio correspondiente de las autoridades sindicales, se ha podido establecer que los mismos eran dos personas que se dedicaban al robo de vehículos por ese sector, donde también funcionan minas. A la fecha no existen aprehendidos, ya que el sector declaró pacto del silencio para evitar indicar quiénes formaron parte de la quema de los presuntos delincuentes, quienes según investigaciones dentro del cabildo confesaron los hechos ilícitos. Inclusive tuvieron que huir los policías y el fiscal que se encontraba por llegar a esas localidades, puesto que la agresividad de esta gente campesina era grande y es por eso que han tomado la justicia por sus propias manos. Sin embargo, ya está en manos de la fiscalía y también tenemos los grupos listos para también ir en captura de quienes habrían protagonizado eso, si es que habría sucedido eso. Está en proceso de investigación.